thank you Sabemos que tienes otras ocupaciones, pero como presidente de EGEDA, que has movilizado mucho el tema del cine español, ¿qué nos podías decir en la situación que tenéis con la celebración de los premios Platino, sobre todo cuando las muestras del cine se ven tanto en Miami como en Los Ángeles, se ha convertido en uno de los lugares más importantes para lo que es el cine español y también para lo que es el cine portugués? ¿Cómo llegamos a ese punto? de trasladarnos a nivel internacional. Bueno, los premios platinos nacen con una función fundamental que es el idioma español. Yo creo que, como he dicho antes, hay más de 600 millones de personas que hablamos español en todo el mundo y creo que hay un cine iberoamericano desde, desde México hasta Argentina, pasando por Brasil y por Portugal, que realmente es un cine nuestro, es un cine con nuestros problemas, con nuestras situaciones. Y EGEDA crea estos premios Platino precisamente para la divulgación del cine en español. Yo creo que el cine español es un cine muy importante, está reconocido sobre todo el cine iberoamericano en todos los festivales internacionales de primerísima categoría y yo creo que ha sido un gran acierto poder decir de que GEDA, eh, los premios Platino, son una creación de jeda y que realmente son unos premios que ya estamos en su, décima, en su décima edición y esperemos que continúen muchísimos años más. Estás muy involucrada en el mundo del cine, he escuchado atentamente su discurso y nos habla siempre del maestro Forqué como uno de los que han marcado huella en su trayectoria. Pero también me gustaría saber, aparte de él, ¿qué otros...? Personas han marcado tu trayectoria dentro de lo que es el mundo del cine. Bueno, yo siempre digo que Forqué ha marcado mi trayectoria porque José María Forqué, aparte de haber sido uno de los grandes directores del cine español eh, con obras maestras como Atraco a las tres, como en fin, una infinidad de películas que ha hecho, Amanecer en Puerto Oscura, era un gran director, era un gran director y realmente con él fue con el que hice mi primera película. Y con él fue con el que comencé, la, o comenzamos la historia de la creación de GEDA, ¿no? que era, es una entidad de gestión que era en aquel tiempo, hace en el año 98, era muy difícil conseguir las autorizaciones. Para que el derecho de los productores y de los actores y de los directores se viese reconocido con una compensación económica por los pases que realmente había, o con la piratería, o con los pases por televisión, o con los diferentes ámbitos que en aquel momento había. Yo creo que por eso José María ha sido la persona que en mi vida cinematográfica ha influido mucho, por primeramente por la relación que siempre he tenido con él, tanto cuando yo era aprendiz o meritorio, y a la que tuvimos luego después, cuando él ya fue el primer presidente de JEDA. ¿Y qué película ha marcado tu trayectoria? Bueno, las películas son como los hijos, ¿no? Que todas son, que todas son buenas, ¿no? Nunca, nunca tiene ningún problema con ninguna. A lo mejor la que más te gusta o lo que más has querido hacer es la que menos triunfos te ha dado. Pero vamos, yo creo que todas las películas son buenas. Yo creo que hay una película muy bonita que se llama La Buena Estrella, Así. que es una película preciosa, una película muy dura, que por su serie de circunstancias hasta que se llegó a hacer, pues realmente puede que sea una de las más, de las más queridas. Cómo puedes compaginar tanta responsabilidad, presidente de Ejeda, presidente del Atlético de Madrid, presidente de Enrique Producciones. Cómo puedes compaginar tanto. ¿Cuál es el secreto, Enrique, para llegar a tanto y sobre todo no solo llegar sino hacerlo bien? Bueno, pues el problema es muy sencillo: levantarte muy pronto y acostarte muy tarde. No hay otra manera de, de, de poder marcar tanto, ¿no? E intentando cumplir con todos los compromisos sociales y personales que uno tiene. Siempre cuando hablas, y lo vengo escuchando en muchas de tus palabras, afirmas que trabajar en lo que a uno le gusta para ti ha sido como un privilegio y un placer. Entonces, ¿crees que cuando una persona trabaja en lo que le gusta, emprende mejor? Bueno, por supuesto que emprende no mejor, muchísimo mejor. Yo he tenido la gran suerte de trabajar en las dos cosas que me gustan, por eso no tengo horas ni tengo espacio para otra cosa que no sea para mi trabajo. Y además si lo haces y te gusta como me gusta a mí, pues entonces no, no pasan las horas, no pasa el tiempo y siempre estás pendiente de tu trabajo. Lo, lo complicado y difícil y malo es ir a un trabajo donde no te gusta lo que estás haciendo. Si llegas a las nueve de la mañana y me imagino que a las 10 ya estás lo loco por marcharte a tu casa o buscarte otra aventura. Y yo, sin embargo, pues cada vez que pasa más tiempo, me extraña de que pasen las horas porque no puedo continuar más. ¿Y se nace siendo líder o se va poco a poco? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que, que las cosas se hacen poco a poco y se van afianzando según te van yendo el tiempo o tu trabajo. Pues eso es bueno escucharlo de alguien que creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos y le consideramos un verdadero líder. Y por eso mismo, medalla de oro en el mérito de las bellas artes, mejor productor de cine, eh, cinematografía en el Festival de Huelva, premio especial a, a la industria de los premios de cinematografía. Son muchos premios con los que no puedo leer ahora todos. ¿Cómo se consigue todo esto? Y sobre todo, Enrique, ¿qué sientes cuando reconocen el esfuerzo de trabajo que has hecho por el fin español? Bueno, yo creo que cuando te dan un premio siempre hay que agradecerlo, porque es una compensación a un trabajo a varios trabajos que has realizado. ¿no? Yo el que no me gusta es el que te dan al final de tu carrera, porque sea prácticamente ya te echan de esto. ¿no? Entonces, mientras que no me den ese, yo todos los premios que me den los recibo con agrado y con simpatía. Y además les doy las gracias. No podía terminar sin unir tus dos pasiones, Enrique. A veces lo breve que hemos sido, pero no te puedes ir de aquí sin que nos hables de dos de tus pasiones: el cine y el fútbol. ¿Te das cuenta, Enrique, que tus dos pasiones rompen barreras? Porque cuando hablamos de fútbol y cine, no existen razas, no existen cultura, no existen religión, y cualquier parte del mundo la gente habla de eso. ¿Cómo te sientes? Cuando estás dentro de una industria que realmente rompe barreras y, sobre todo, es un mundo tan inclusivo como es el cine y el deporte? Bueno, pues uno se siente contento, es feliz de trabajar en lo que a uno le gusta. ¿no? A mí me gustan las dos, los dos trabajos que, re, que realmente realizo día a día y la verdad que es muy bonito sobre todo las compensaciones que tiene no cuando haces una película y la película gusta le gusta a la gente y la gente te habla de la película pues es una gran satisfacción cuando ganas un partido ganas un campeonato o haces alguna cosa de estas importantes pues sientes una satisfacción importante no el agradecimiento que tiene la gente hacia algo que piensan de que lo has conseguido tú aparte de que el fútbol como el cine, es un gran equipo el que lo forman no yo creo que lo fundamental en el mundo del fútbol tal y como está desarrollando hoy día es la cosa más bonita que tiene que es las academias yo creo que el Atlético de Madrid es uno de los primeros por no decir el primero que tuvo su academia en esa academia lo que hemos intentado buscar durante mucho tiempo es que son niños que, o que bien que están en la calle o que bien que acaban de su jornada laboral de colegios o que bien que están haciendo por ahí cualquier cosa que se puedan unir y concentrarse en un deporte que aparte de ser deporte que les beneficia es una cosa que les entretiene y mientras que están aprendiendo a jugar al fútbol o estando con los amigos jugando un partido de fútbol dejan de hacer otras cosas en los barrios que todos conocemos para nosotros es una satisfacción de que en vez de estar por ahí en las calles haciendo cualquier cosa estén en un trozo de tierra pegando patadas a un balón de los cuales muchos van a salir con una profesión asegurada y mientras que están haciendo eso no están haciendo otras cosas. Nosotros tenemos el gran orgullo que tenemos una academia que todos los días o casi todos los días mueve miles de niños. Miles de niños que sus padres serán encargados de cogerles, de llevarles, de buscarles y de traerles a sus respectivos domicilios. Y para nosotros es una satisfacción que muchos de esos niños en unas condiciones eh, desastrosas al final acaben con una formación mm, educativa buena y sobre todo deportiva fantástica. Pues no te puedo tener mucho más tiempo, solo te quiero decir que muchísimas gracias Enrique por tu generosidad, por estar aquí con nosotros y por ser parte del mundo de la diversidad, la inclusión, el talento y el liderazgo, porque lo tienes todo. Muchísimas gracias. Y a